La portavoz de Adelante Andalucía y diputada parlamentaria, Teresa Rodríguez, ha presentado la hoja de ruta de su formación de cara a las próximas elecciones municipales. La Asamblea Nacional, que se celebrará el 29 de octubre en la Casa de Iberoamérica, será el arranque de un proceso de primarias para elegir la candidatura, que ya ha desvelado que será pública antes que la del resto de municipios por su relevancia. En octubre aprobamos un documento de estrategia para las municipales y a partir de ahí empieza lo que sería la convocatoria de primarias. Nosotros elegimos nuestras listas efectivamente por primaria y esas primarias, pues una semana más tarde aprobaremos el reglamento de las mismas. Con respecto a la posibilidad de que repita como candidato José María González, Rodríguez ha asegurado que quieren plantear un proyecto de ideas y no focalizado en personas. No obstante, ha reconocido la dificultad que supone en una sociedad donde prima el espectáculo. Dificultades para que el proyecto político vaya más allá de las personas, ¿no? Vivimos una sociedad del espectáculo que también interviene en la política y eso hace que quienes son buenos ejecutantes, buenos comunicadores en esa sociedad del espectáculo, pues se pongan sobre un pedestal de portavocía del que es muy difícil bajarnos simbólicamente. Por otro lado, la portavoz de Adelante Andalucía ha anunciado que su formación comparecerá a las elecciones nacionales de forma autónoma como fuerza andalucista de izquierda. En esta línea, Rodríguez ha anunciado la presentación de una batería de enmiendas a los presupuestos del Estado de 2022 que la formación llevará al Congreso a través de otras formaciones territoriales. Entre ellas, la exigencia de un aumento de la presencia del Estado en el comité de Airbus para impedir el cierre de la planta de Puerto Real.